El que tiene la información tiene el poder. Era una frase que Abel González utilizaba mucho. Pero ya tenemos mucha información. Ahora hay es que aplicar esa información. Porque la información ya está. Ahora hay que aplicarla. Saber utilizarla, ¿no? Saber utilizarla. Y por estos días, definitivamente, tener la información es muy importante. Y hay algo que me llamó la atención. Inclusive contacté a nuestro querido Pedro Luis de la Torre, este químico, muchacho de Sabana Larga, que, bueno, estuvo en Chile, después estuvo en Texas y ahora está en Massachusetts, en Harvard, haciendo estudios muy interesantes sobre la audición. Y él, como buen químico, yo dije, hombre, leyendo un artículo sobre esta planta que se llama colchicina. La colchicina suena como un baile. Es una planta que ayuda a desinflamar. Y el Instituto del Corazón de Montreal descubrió que los pacientes con COVID, cuando los trataban con esta medicina, con esta planta, se desinflamaban mucho más. Y las mejorías eran grandísimas. Por ejemplo, ayudó a reducir la hospitalización en un 25%. Porque enviaban esta planta a las personas en casa. Otra cosa, la necesidad de la ventilación mecánica bajó en un 50%. Y las muertes en un 44%. Entonces, no es para prevenir, entonces, para tratar. Es para tratar, eso hay que tenerlo muy, pero muy, sí, muy claro. Y fíjate, los egipcios lo usaban. ¿Sí? Sí. Entonces, qué interesante regresar a ese tipo de medicamento natural, para tratar un virus que ha sido incontrolable hasta hace poco.